Esta noche doy gracias a Dios porque ustedes pueden llegar a la casa del Señor a compartir muchas de las vivencias que pasamos en el día a día con el Señor, ¿no? Y es un privilegio poder estar en la casa del Señor, es un privilegio también para mí que nuestros pastores nos den la oportunidad de crecer en un púlpito y poder ir a ministrar a otras personas. En este momento oramos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú, Padre, te dispones a ministrar los corazones de las personas que están aquí, Padre Santo, y tu Espíritu Santo te paseas alrededor de ellos como alrededor mío, Padre, y te pido que tomes el control sobre estas palabras que tú me has estado regalando en el día a día, Padre Santo. Que este mensaje, Padre, no quede en tierra, sino pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas. Que haya un poder transformador sobre esta palabra, Señor. Me quito yo en este momento y te doy gracias, te doy a ti toda la gloria, Padre. Te entrego este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Esta prédica tiene como nombre Estepicursores Espirituales. Repitan todos, Estepicursores. Estarán diciendo ustedes qué es eso, pero yo más adelante les voy a explicar qué significa. Pero es así como el Señor funciona muchas veces conmigo. Y en ese caso soy obediente, ¿no? Te pido que en esta noche tenga la oportunidad de abrir primero los ojos espirituales. En el diario vivir utilizamos los ojos naturales, pero en muy contadas ocasiones utilizamos los ojos espirituales. La palabra de Dios habla de como si hubiera un doble mundo, el mundo natural y el mundo espiritual. Y nosotros como hombres somos seres espirituales. Somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma, pero tenemos un espíritu que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca, un espíritu que se comunica con Dios en una relación directa. Y en esta noche yo le pido al Espíritu Santo que podamos abrir, que se monten, como decimos nosotros en colombiano, en el carrusel, que se monten en el bus, que se atrevan a mojar los pies en el río. Que cuando uno sale a coger un bus que lo va a llevar a un destino, se atrevan a dar el paso y subirse en el bus. Que se desconecten de las necesidades que traen en este momento. Yo sé que son muchas las necesidades cuando uno viene a una iglesia. Pero la palabra es más grande como para suplir toda necesidad. Y quiero decirles, mis hermanos, que la misma naturaleza habla del propósito de Dios. Les hablé de abrir los ojos espirituales, ¿por qué? Porque a veces andamos en el afán de la vida con tanto afán que ni siquiera observamos el entorno que Dios ha hecho para nosotros. Y Jesús por eso habló al pueblo en parábolas. Y las parábolas, que las hemos escuchado mucho en la trayectoria de nuestras vidas, son verdades espirituales traídas al mundo natural. Por esta razón, Jesús no vino a enseñar cosas espirituales grandes porque no las íbamos a entender. ¿Por qué no crecemos en la palabra? Porque nos cuesta trabajo relacionarnos con esa palabra en nuestro diario vivir. Por eso en este momento les puedo contar que el hombre es el único ser que le cuesta trabajo expresar la grandeza de Dios. La palabra de Dios dice que la naturaleza, las cosas creadas hablan por sí solas de quién es Dios. Pero nosotros, el ser más consentido, el principal, nos cuesta trabajo hablar sobre la grandeza de Dios. Nos avergonzamos muchas veces en nuestros puestos de trabajo de hablar de Dios. Depende del círculo que nos estemos moviendo, subimos y levitamos muy espiritualmente, pero cuando nos salimos del círculo, caemos y no queremos ni hablar de Él. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:3. Vamos a estar compartiendo muchos versículos y le pido al Señor que me dé chance de redimir este tiempo. Hebreos 11:3, las tengo acá para no perder mucho tiempo. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acá nos está diciendo que nuestra fe es la que nos permite ver ese mundo que existió antes de que sucedieran las cosas naturales. Ese mundo que vemos antes de que sucedan las cosas naturales es el mundo espiritual y para el cual estamos abriendo los ojos en este momento. Se dice también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él sea, que él sea,
que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir este versículo? O me habla a mí de esta manera: que sin fe no podemos entender las cosas antes de ser creadas. Es necesario para nosotros como creyentes tener esa proyección, atrevernos a creerle al Señor de las verdades espirituales que nos enseña, para que se nos puedan abrir los ojos a otro mundo. Y en este momento, dando esas bases, quiero hablarles sobre el tema mío, o lo que me regaló el Señor, que se llaman estepicursores espirituales. Repitan todos: estepicursores espirituales. No sé si esta es la gráfica. Para ustedes, creo que la han visto muchas veces en las películas, que son esas plantas que pasan corriendo, que se las lleva el viento. Y dice que el estepicursor o planta rodante también es parte de la creación. Es parte de la creación. Y así es. Y tal vez en este proceso por el cual esa planta pasa, es para que nosotros podamos aprender y crecer. Muchas veces no entendemos las cosas que suceden alrededor y no le prestamos atención. Pero cuando frenamos y paramos, nos damos cuenta de que hay mucho conocimiento de parte de Dios alrededor de lo que está sucediendo. También son llamadas bolas del desierto o plantas rodantes. Y les voy a hablar un poco, pero quiero que hablen ese entendimiento y que comparen esto que les voy a dar, que son las características de esta planta, y las hagan un paralelo con lo que es la vida de un creyente. Dice: las plantas rodadoras inician como pequeñas plantas en verano. La planta toma una forma redonda y crecen flores y luego frutos. En otoño se secan y después se desprenden de sus raíces. Quiero que vean esto, de que la planta, en el momento más duro, que es el verano, son vigorosas, crecen, tienen frutos, pero en el tiempo más fácil, que es el otoño, deciden desprenderse de su raíz. Los estepicursores poseen terribles púas. Si lo asimilamos con nosotros como personas, no todos somos iguales. Hay unos que no nos podemos acercar a otros porque nos puyamos. Y cuando maduran sus semillas, se sueltan y el viento las mueve para diseminar sus simientes. Simientes, en este caso habla de generaciones de hijos, invadiendo los campos. Nosotros como creyentes pensamos que estamos arraigados, pero nos cuesta trabajo diseminar nuestras semillas para que otros aprendan. En la época más dura es sustentada, y en la época más fácil sobrevivir, que es el otoño, se desprende. A veces, en las épocas de sequías, las épocas duras que pasamos como creyentes, el Señor nos sustenta. Pero en las épocas que hay abundancia, nos sana, nos prospera, nos desprendemos de Él. No soporta otro cambio de temporada y es llevada por el viento. Entramos con mucho ánimo, somos transformados, pero cuando realmente necesitamos ajustes, decidimos: no, esto no es para mí, y abandono al Señor. Su estructura se degrada gradualmente y se deshace. Todo este efecto sucede desde su interior. Eso pasa con nosotros. Lo primero que empieza a cambiar a través de nuestra mente y nuestros pensamientos, empiezan a suceder cambios hasta que terminamos desprendiéndonos. Dice que la estructura de esta planta se deshace. Y el significado de deshacer es sencillamente salir del diseño original. Tuvimos un diseño original, pero nosotros desde nuestro interior tomamos la decisión de salir de ese diseño y nos desprendemos de la raíz como tal. Las simientes o semillas de estas plantas rodantes, por tener su ADN, se comportan de igual forma. Un árbol de naranjas, ¿qué da? Semillas de naranjas dan naranjas. Un árbol de estepicursores, ¿qué da? Estepicursitos. Uy, suena como trabalengua, ¿no? Crecen, se secan y ruedan. Así son algunos hijos. Por no tener una formación, un testimonio vivo de sus padres, no echan raíces profundas. Vuelvo y les digo: los padres son los que marcan el ADN espiritual de sus hijos.
pero por no tener una formación o un testimonio vivo de sus padres, echan raíces, no echan raíces, se secan rápido y ruedan. Tal cual se los lleva el mundo. ¿Por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? No digo que me respondió, pero yo me la respondí. Y es tal vez porque no quieren verse como sus padres. En la iglesia viven de una forma y en la casa viven de otra. Y dice, ¿por qué me obligas a salir a la iglesia si en la casa yo no quiero ser eso? Yo sé que, les voy a confesar que me costó mucho trabajo ordenar esta prédica, porque eran cosas que iban y venían y tuve que ir escribiendo a pedacitos. Y en el momento que tenía más de 100 pedacitos, ¿cómo ordenaba el? Pero yo sé que esto es del Señor para este tiempo. Pero también me dijo que tenemos y estamos a tiempo para cambiar nuestras generaciones. Y doy gracias a Dios por la cantidad de jóvenes que están en el día de hoy acá presentes. Los bendecimos. Quiero que piensen que la sequedad para el espicursor empieza desde adentro. Pero ¿cómo empieza la sequedad en el creyente? Empieza tal vez por el oído. Y dice la palabra de Dios que la fe sea por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, si como creyentes nos estamos secando es porque no escuchamos ni escuchamos ni escuchamos la palabra de Dios. No estamos escuchando la palabra de Dios. Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. La audición tiene que ver con el escuchar, pero a su vez el órgano de escuchar tiene que ver mucho con el equilibrio. Me costó trabajo interpretar esto, pero pude concluir que lo que tú escuchas marca tu equilibrio espiritual. Lo que tú estás escuchando, con quien tú te rodeas, marca tu equilibrio espiritual. Y ahí puede empezar la sequedad. Podemos escuchar y oír, pero la diferencia es que cuando oyes estás prestando atención. Pero cuando escuchas, habla solo del acto de percibir un sonido. A veces llevamos años y años escuchando, pero son pocos los momentos en que decidimos realmente oír. Por eso decía la palabra, el que, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y eran palabras de Jesús. Ahora, y hablando de los ojos, que es por donde también empieza la sequedad, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos haciendo parte de una congregación o nos juntamos con los epicursores? Haciéndose más persistente y termina separándonos de la raíz. Terminamos secándonos y separándonos de nuestra raíz espiritual. Seguidamente nos dejamos llevar por el viento. Y quiero hablar de este proceso de la planta otra vez. Dice que en esta separación la planta rueda incluyendo los frutos. Y esto habla de personas que dieron fruto y se separaron. Y veía yo hace unos años una foto de, no sé, muchos años, un grupo de personas en Israel, y cuando yo vengo a mirar, de ese grupo solamente quedamos 9. ¿Qué pasó con la otra gente? ¿Dónde están? Hablamos de estepicursores. Fueron sanos, fueron prosperados, fueron familias unidas, y hoy ya no lo son. El proceso de sequedad comienza porque el enemigo quiere hacernos dudar de nuestra salvación. El gran regalo de Dios, nuestra salvación. Pero el enemigo quiere hacernos dudar de nuestra salvación, pensar que todo es una mentira y es más fácil rodar con el viento. Y lo peor de todo es que nos hace dudar quiénes somos nosotros en Cristo. Es más, algunos no tienen ni siquiera el derecho a dudar porque es que ni lo entienden. Si no lo entienden, ¿cómo van a dudar? Y esto es algo trascendental en la vida espiritual de una persona. Vamos a hablar de la raíz del estepicursor, de las plantas rodantes. Las raíces proveen estabilidad y el alimento necesario para la salud de una planta o árbol. ¿Pueden llegar ustedes a imaginar? Mi cabeza está llena de imaginación. ¿Una planta sin raíces?
un jardín lleno de plantas sin raíces sería sencillamente un jardín seco y todas rodarían para donde vaya el viento. La fuerza de, esto va para la iglesia y me incluye a mí, la fuerza de un ministerio es tan profunda como sus raíces. Cuando el ministerio de una iglesia, cuando los grupos que deciden guiar a las personas, sus raíces no son profundas en la palabra, se convierte en un club social. La fuerza de un árbol no puede alcanzar su potencial de tamaño ni producir el fruto esperado si sus raíces no son profundas. Si nosotros no tenemos conocimientos bíblicos, no podemos tener el fruto que Dios espera que nosotros demos. Por eso es tan importante que esta casa recalca que estudiemos la palabra, que nos inscribamos a la escuela bíblica. Sencillamente, si no conocemos quién es el dador de la vida, si no conocemos el regalo que Él nos dio a través de Jesucristo, no vamos a valorar el regalo. Y dice la palabra: por sus frutos los conocerás. Si no leo la palabra, no doy fruto. Y si no doy fruto, me podrán conocer. Si ustedes creen que pueden profetizar, pero no tienen conocimiento bíblico o no profundizan sus raíces en la palabra, quiero decirle que usted es una persona peligrosa. Porque si usted no se arraiga en la palabra para profetizar, quiere decir que usted está guiando la vida de otras personas sencillamente con lo que usted piensa o lo que sus sentimientos dictan sobre la vida de otra persona. Y se está jugando con la vida de las personas. Apocalipsis 19:10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. ¿Qué está sucediendo acá? Juan se posta ante una persona que se encontró viviendo ese mundo espiritual en la eternidad. Y esa persona le dice: Juan, no te arrodilles, que es que lo que, como tú eres, así soy yo. Lo que nosotros tenemos que hacer es realmente adorar a la persona de Jesús. Dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que vino a entregar Jesús fue el testimonio de lo que Dios tiene para nosotros allá. La profecía es todo lo que nos habló Jesús. La profecía es la palabra. Si quieres profetizar, mójate los pies en la palabra. Dice: si no nos preocupamos por sacar el tiempo y entender el testimonio que dio Jesús, de qué tipo de profecía podremos llegar a hablar si no conocemos el espíritu que había en Jesús. Apocalipsis 22:16. Está hablando Jesús. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién hablaba acá? Jesús. ¿Y qué dijo? Yo soy la raíz. ¿Por qué existen tantos precursores espirituales? Porque se han decidido desprenderse de la raíz. Porque han decidido dejar a Jesús a un lado. Jeremías 17, 7 y 8. Nunca he utilizado tantos versículos, pero así fueron llegando. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿De qué me sirve una planta si no da fruto? Porque andamos todo el tiempo como tan fatigados, me incluyo, y bastante fatigado. No me alcanza el tiempo, voy a votar para que pongan un día más a la semana. Pero hay una cosa importante que he aprendido, que no se trata de tanta cosa, sino realmente de que lo que uno haga tenga significado en el reino. Y ese es parte de dar fruto.
Acá todos esos versículos hablan de que las aguas son sinónimo de la palabra y debemos tener confianza que la palabra es verdadera y se cumple. Y a veces suelto esas cosas, pero así llegaron. Queremos lucir como hermosos árboles, pero no queremos profundizar las raíces. Es por eso que a veces lucimos hermosos, pero no es hallado fruto en nosotros. También nos damos cuenta que los dones operan a través de la fe, pero un don es un regalo de Dios. ¿Cómo voy a apreciar un regalo si no conozco quién me lo da? ¿Qué voy a esperar del que me regala si ni siquiera lo conozco? Tengo que desarrollar el músculo de la fe. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, el Espíritu Santo vive en cada creyente, pero por no conocer la palabra, no sabemos de lo que somos capaces a través de Dios. Llegamos a un punto en creer que sí, el Espíritu Santo vive entre nosotros. Sentimos la presencia del Espíritu Santo, nos quedamos contentos con las cosquillas, con desmayarnos. Pero ahí acabó, porque el Espíritu Santo está alrededor de nosotros diciéndonos, estoy aquí, me puedes sentir, ven, hablemos. Ven, búscame la palabra que necesito conversar contigo y te necesito entregar ese regalo que Dios tiene para ti. Pero ¿cómo hace la entrega de un regalo si no queremos buscar en la palabra? Dice 2 de Timoteo 6:7. De veras espero que se pueda tomar nota de estos versículos para que mediten de estos versículos en la casa. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego en don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El fuego de Dios produce esto. No nos da espíritu de cobardía, sino al contrario, nos da poder, nos llena de amor y de dominio propio. Y eso me hace pensar de que a veces despreciamos la presencia del Espíritu Santo. Y lo veo así, como les decía a ustedes, abran sus ojos espirituales. No sé si ustedes han utilizado, es como pólvora, unos palitos que los medio calientan y salen chispitas y los niños hacen así. Nosotros les decimos como colombianos luz de bengala. Pero hay creyentes que son como luz de bengala. Su brillo dura nomás un instante. Pero acá el Espíritu Santo dice que nos llena de poder y su poder es eterno. No es un brillo para un instante, es un brillo que va a alcanzar para que tus hijos puedan mirarte a los ojos y decir, papá, yo quiero ser como tú. Dice, las vidas se dañan al igual que la pierde el epicursor por caer en pecados, divorcios, se desvían a otra doctrina y se desaniman por el afán de la vida. En la naturaleza también encontramos algunas plantas como las palmeras. Quiero que piensen en una palmera, las cuales a pesar de los muchos vientos, ven cómo todas las cosas pasan de un lado para otro. Se me fue el barbecue en el huracán, pasó la caneca del vecino, pero la palmera sigue. ¿Por qué la palmera sigue? Porque sus raíces, su sistema reticular o sus raíces son profundas y son firmes. Y así debe ser la fe del creyente. Debe ser bien arraigada, que el viento no la mueva. Y esto me lo mostraba el Señor como en el caso de nuestra casa, es que las columnas de la casa deben ser como palmeras. Que por muy viento que sople, así se doblen, no se pueden mover. En el desierto las raíces deben ser más profundas. Como les digo, todo eso son una tras de otra que el Señor me regalaba y andaba con la libreta bajo la mano en mi trabajo, en todo lado, y era anote y anote. Y decía, en el desierto las raíces deben ser más profundas. ¿Qué quiere decir? Que en la sequedad y en la prueba es donde debemos enraizarnos con más fuerza. Y el Señor me llevó a un documental
donde habla que en el desierto de Kalahari encontramos plantas las cuales su raíz principal ha logrado extenderse a una profundidad de 68 metros de profundidad. 68 metros la raíz de una planta. Para lograr conseguir agua que garantice su supervivencia. Eso es asombroso. En el desierto, con el calor, con la inclemencia, con las pruebas, la raíz llega a profundizar tanto. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué tanto estarías tú dispuesto a estirarte para profundizar en la palabra, para ser alimentado por la palabra que te da vida? ¿Estás realmente dispuesto a estirarte para conocer esa palabra? Otra pregunta. ¿Hay sed por la palabra? Porque la raíz crece porque necesita el agua. ¿Hay sed en nosotros por la palabra de Dios? También encontramos otro tipo de planta. Se llama el árbol de Navidad, pero no es el pino que traen de Norte de Carolina. Creo que tienen la imagen del el árbol de Navidad. Ustedes lo han visto mucho donde venden plantas decorativas y se utiliza precisamente para Navidad. Y dice que pertenece a la familia del muérdago. Pero pienso yo personalmente que no debieron haberle puesto muérdago, sino muérgano. Y les voy a explicar por qué. Sus raíces se extienden sobre la superficie, no profundizan. Van sobre la superficie y llegan a caminar hasta 100 metros de largo para envolver y penetrar las raíces de otros árboles para robar su alimento. No profundizan. Envuelven las raíces de otros árboles para robar su alimento. El muérdago representa aquellas personas que quieren lucir hermosas, pero solamente quieren escuchar lo que otros han encontrado al profundizar en la palabra. Ahí vamos ubicándonos. O eres muérdago, eres palmera o eres un estepicursor. Son aquellos que siempre están buscando los panes y los peces y no se atreven a profundizar o a tener una relación directa con Dios a través de la palabra. No abren la Biblia. La Biblia casi siempre rueda en el baúl del carro o la tienen en casa puesta sobre un atril abierta. Inclusive no la abren ni en el servicio, ni siquiera para saber si el pastor les está mintiendo. Es algo automático. Voy para la iglesia el domingo, cuando venimos nomás el domingo. Hoy voy para la iglesia, todo cristiano de lucir que lleva una Biblia debajo del brazo. Entra al servicio, sale de bueno y dice, ahí se me quedó la Biblia. Se vuelve por la Biblia, la guarda el carro y queda guardada entre el carro hasta dentro de 8 días. Quiero decirles que la puerta y el acceso a Dios es igual para todos. Pero algunos quieren solo tomar lo que el otro ha logrado, incluso sin ni siquiera, no le interesa ni siquiera aceptar el sacrificio de Jesús. Solamente quieres que la otra persona le dé su solución a su problema, pero no quiere pagar el precio por ser instruido por Dios. Cuando nos detenemos y observamos lo creado o su creación, con frecuencia pasamos desapercibidas muchas cosas que Dios quiere enseñarnos. Y quiero enseñarles, mis hermanos, que la palabra clave es detenerse. Tenemos mucho afán. ¿Por qué hacemos? ¿En qué invertimos? ¿En qué gastamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo pagamos? Y si alcanzamos a pagar, metamos en otra deuda más grande. Pero nunca nos detenemos ni siquiera a observar una planta. Realmente no estamos viviendo. El sistema nos está, como decir, acosando. Y lo único que ha logrado el sistema de esta manera es que nosotros nos desprendamos de nuestra raíz. Se pueden imaginar una planta que se desconecte de la raíz 8 días y a los 8 días, no voy a conectar la planta. No, y a los 8 días la desconecto. ¿Será que sobrevive la planta? No. Dice que Dios habla a través de su creación, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No tenemos excusa para reconocer que realmente no es evolución,
sino es creación divina. Por más de que inventemos los hombres, de que clonemos y hagamos, no tenemos la capacidad de hacer ni siquiera por nuestra propia cuenta una sola hoja. Y mucho menos poner el espíritu en un hombre. Cuando te relacionas con el entorno de la naturaleza creada por Dios, no hay excusa para poder verlo. El problema en estos días es que nuestro entorno está marcado por medios de comunicación, las redes quedando desarraigados y olvidado el propósito, y nos convertimos en simples copias. El propósito de Dios era que nosotros fuéramos una creación perfecta, genuina. Si nos volteamos a mirar, no vemos dos iguales. Todo mundo con un grado de entendimiento diferente, todo mundo con una sonrisa diferente. Somos la multigracia de Dios andando. Pero este sistema nos está aislando del mundo que Dios nos entregó para que gobernemos y nos está convirtiendo en copias. Y a veces hasta nos afligimos porque no tengo lo que aparece en las redes sociales. Entonces ya soy triste porque nunca voy a alcanzar a tener el carro que quería. Nunca voy a alcanzar al televisor que quería. ¿Pero qué? Si es que no estás alcanzando, ya el sistema no te está alcanzando ni a dejar respirar. Te está ahogando. Dice, hay personas que solo creen en lo que pueden ver. Vamos a hablar de esto. La raíz de una planta es la encargada de su nutrición. Cuando se separan, no solo muere, sino que pierde el punto de anclaje. En Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de la persona de Jesús en Hebreos 6:19. Y dice que Jesús fue la persona que entró al lugar santo. Pero Él no entró porque Él ya antes había estado ahí. Él entró, venció la muerte, nos cogió de la mano y está ahí con nosotros. Nos presenta como hermanos. Nos presenta aceptos ante la presencia de Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza. Debe ser nuestra ancla. Jesús es nuestra ancla. Y si Él es nuestra ancla espiritual, anteriormente veíamos que Jesús también es nuestra raíz espiritual. Jesús es el que nos mantiene anclados, que no nos deja que nos movamos ni nos sequemos. Dice Isaías 54:10 de la Nueva Traducción Viviente. Pues las montañas podrán moverse ni las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. El Señor es un Señor fiel. Es una raíz que no deja de trabajar de día y de noche para sustentar la planta. El problema es que la planta se pudre y quiere que se la lleve el viento, pero la raíz sigue ahí. Ahora, ¿con qué te estás alimentando? O mejor, ¿quién o de dónde proviene tu alimento espiritual? Tal vez estás a punto de convertirse en un estepicursor. Y la idea es que esta palabra nos confronte y nos pueda ubicar realmente en qué punto de nuestra relación con el Señor estamos. Y no es por opacar a nadie, eso es un despertar de parte del Señor, porque el Señor nunca desecha a nadie. Al contrario, la raíz sigue viva. Y la palabra dice que la raíz sale en retoños, sale en renuevos. Y yo soy un testimonio vivo de que el Señor recogió raíces secas en mi vida. Y tal vez tú estás acá por cierta situación, pero la situación es pasajera. El Señor está en control, pero solamente quiere ser la solución del problema, pero no quiere saber de quién es el que da el control. Hace un momento hablamos de querer lucir como árboles frondosos, pero no queremos profundizar sus raíces. Aprendemos patrones de comportamiento, formas de cómo debemos comportarnos o lucir. Venimos a una prédica. La palabra de Dios se sustenta por sí sola. El Espíritu Santo danza alrededor de nosotros y sentimos su presencia. Y dentro de 8 días pensamos que la relación con Dios es repetir lo que está haciendo el hermano del lado. Y sabemos que son 3 alabanzas, viene tal cosa y decimos ya se va a acabar el servicio. Pero nunca venimos expectantes de qué es un encuentro genuino con Dios. Nunca estamos expectantes de que cuando siento eso, la presencia del Espíritu Santo, es el momento para yo arrebatar
para meter mi cabeza, para doblegar mi voluntad y decir, aquí estoy, dame más, muéstrame más. Enséñame, porque yo no sé cómo conectarme a esa raíz. Nunca la he saboreado antes, porque nací en otro jardín. Pero el Señor nos enseña, nos recoge. La palabra de Dios dice que aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo y todo te recogerá. Pero a veces quedamos marcados por situaciones en la vida y pensamos que sencillamente ya, eso fue el final. No. Dice la palabra de Dios que en Él somos una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron. Dice que todo aquel que crea va a ser como un árbol plantado a la orilla del río. A veces aprendemos tantas formas que sencillamente me devuelvo, como decir, yo digo, devuelvo el cassette, devuelvo la película, y somos como religiosos los cuales están lejos de mostrar interés por el conocer el corazón de Dios. En el Antiguo Testamento y a través de muchas películas, hoy el cine muestra la clase religiosa en la que nació Jesús, en la época de Jesús. Ellos sabían cómo vestir. Ellos sabían qué decir. Ellos sabían juzgar la gente. Sabían tener el dominio político sobre la ciudad. Pero sabían tanto que no supieron reconocer a Jesús estando parado delante de ellos. Y a veces aprendemos a juzgar, inclusive a las personas que han batallado años al lado de nosotros. Pero se nos olvidó que el caminar con Jesús es amar, es entender, es ayudar al hermano cuando se está viendo su cuerpo que se está secando, desprendiendo de la raíz. Es abrazarlo para que él se pueda sostener con firmeza la raíz. Por otra parte, otra dice, ¿quién soy yo? El quién soy yo está definido por saber quién es él. ¿Usted quiere saber quién usted es? ¿Usted? Dígame usted quién es él. Y habla la palabra, a Moisés le decía, el gran yo soy. Dios se presentó como el gran yo soy. Y el Señor me decía, solo soy grande si Él está en mí. Si el Señor realmente, el gran yo soy, está dentro de mí, es lo que me hace lucir a mí grande. Pero si el Señor no está dentro de mí, no soy nada. Soy un estepicursor que rueda para allá y para acá, esperando que el estepicursor sencillamente terminara arrumado en una cerca o en un callejón, cambiando de iglesia en iglesia por donde sople el viento, porque nunca va a poder arraigarse. Está esperando que toda la congregación se acople a la manera que él piensa. Está esperando que la congregación le tenga lástima por 15 años de sentirse que tiene lástima y no se ha atrevido a conectar sus raíces, a echar raíces, pero no a la congregación muchas veces sirviendo. Las raíces están es en la palabra. Porque cuando se lee la palabra, salen todos los espíritus. Dice que cuando Jesús se presentaba, los espíritus corrían. Cuando tú entras en la palabra, todo resentimiento se tiene que ir, porque la palabra dice que es Dios, que es Jesús, y el libro de Juan enseña que Jesús es amor. Y nuestro pastor nos ha enseñado que cómo se mata el diablo, con amor. La palabra dice, estamos tan concentrados en nuestros problemas y venimos por una solución milagrosa, pero no queremos conocer al Hacedor de milagros. Venimos por los panes y los peces. Y el Señor me llevaba al milagro donde se compartió los panes y los peces. Está en Marcos 6 del 30 al 44, lo buscan en sus casas. Pero la escena se la voy a paragrafiar acá. Dice que habían 5,000 personas reunidas. No contaban ni niños y tal vez me imagino que tenía que haber algunos animales. Ustedes se pueden imaginar el bullicio que había allí. 5,000 personas, cuando uno va al Miami Arena y no escuchan a qué, ¿qué me dijo? No, 5,000 personas, niños, animales, todos con hambre, unos mal geniados, otros no mal geniados. Y dice, y Jesús les hablaba. ¿Pero de qué les hablaba Jesús? ¿Cómo hacían para escuchar 5,000 personas todas al mismo tiempo? Era el menra de Dios, el poder dinamita de Dios hablándole a ellos,
de espíritu a espíritu. Porque Dios tiene el poder que cuando Él habla, cuando tú te metes en la palabra, es como si te enchufases al corazón de Dios. Y dice acá, pero solo estaban por ver lo que sucedía, o tal vez por los panes. Y acá viene, unos oían, en ese grupo de 5,000, unos oían, otros escuchaban. Unos miraban, otros observaban. Pero solo aquellos que lograban entender en su espíritu recibían sanidades y propósito. Nosotros debemos venir a la iglesia a buscar al Señor, no al hombre. El no estar conectados a la raíz trae como consecuencia esterilidad. Tal vez se haya pasado por temporadas en que realmente nada nos funciona, nada nos sale bien, todo sale mal, nada funciona. Y me lleva al pasaje de Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, que ustedes conocen ese pasaje, que es Eliseo y la Tsunamita. Y se los digo rápidamente, el profeta Eliseo iba a una provincia que se llamaba Sunem, pero había una mujer, dice que era pasada de años y vivía con su esposo. Pero esa mujer observaba al hombre de Dios. Y ella invitó al hombre de Dios porque veía en ese hombre el reflejo de Dios y era lo más cercano que ella tenía para relacionarse con Dios. Y dice que le abrió un aposento, que le fabricó un sitio en su casa. Y el profeta, después de un tiempo, dijo: yo tengo que retribuir esto. ¿Qué necesita esa mujer? Le preguntó a su criado. Dijo: ella lleva años y lo que desea es tener un hijo. Y el profeta oró por ella y en un año tuvo un hijo. Pero quiero llevarlos a una cosa que es el cómo volver a conectarnos a la raíz. Realmente lo que primero se abrió fue la matriz espiritual de la mujer. El momento en que ella decidió invitar a Dios a su casa fue cuando se abrió la matriz espiritual. Pero después se abrió la matriz en lo natural. Es imposible pedir algo de Dios cuando tú ni siquiera lo quieres en tu casa. Encontramos muchas veces en Miami, y lo hemos visto los que llevamos un tiempo viviendo acá, que cuando pasa un huracán, una tormenta, hasta los árboles más grandes se caen. ¿Por qué? Porque sus raíces no son capaces de penetrar el suelo tan duro. Pero lo más triste es que árboles que llevan 50 años terminan siendo picados y botados a la basura. ¿Por qué? Porque sus raíces no fueron profundizados. Los cristianos que no profundizan en la palabra son como árboles que al más mínimo viento son derribados. Y quiero pedirle a Sofía que me muestre un momentico el video de la semilla. Acá estamos viendo en este video, que creo que se quedó sin audio, y es el proceso realmente como germina una semilla. Y nos damos cuenta de que lo primero que empieza a nacer de la semilla es la raíz. Y casi su raíz, la que va penetrando el suelo, es de casi el mismo tamaño de la altura de la planta. La palabra de Dios dice que en la semilla está escondida la vida. La palabra de Dios dice que en nosotros habita el Espíritu de Dios. En nosotros está escondida la vida misma de Dios. Solo necesita ser abrazada por un entorno dado por su diseñador para poder germinar. Si tú en este momento, a través de ese mensaje, te has dado cuenta de que tus raíces no son tan profundas, yo te invito a que profundices en la palabra. Que puedas poder realmente empezar a profundizar las raíces, porque de acuerdo a la profundidad de tus raíces es como crece tu planta. Si estás pegado, no has podido progresar, profundiza. Si estás enfermo, no te has podido sanar, profundiza. Si tus hijos se han ido de la casa, profundiza. En una semilla la raíz comienza a crecer en el momento en que es expuesto a un ambiente húmedo y cálido. Para el creyente, el lugar donde la primera cosa sucede es en la iglesia, donde nos reunimos y compartimos la palabra de Dios y nuestras vivencias y testimonios diarios. El ambiente húmedo es el agua de la palabra.
Ojo pues, ¿quieres echar raíces? Tienes que estar expuesto al ambiente humo de la palabra, y el calor es la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres realmente enraizarte? ¿Quieres realmente que el Dios del cielo te sustente? Lee la palabra e invita al Espíritu Santo a que te revele las cosas, como dice la palabra, las cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Jeremías 33, creo que es. Cuando se toma el tiempo para leer la palabra, es como si el agua o la palabra se evaporara con el calor del Espíritu Santo. Les dije, abran los ojos espirituales. Cuando yo tomo la palabra y la leo, invito al Espíritu Santo, esa palabra coge vida y es como si se evaporara con el calor del Espíritu Santo. Es como si todo lo que tú respiraras te fuera entrando otra vez a tu espíritu y te está llenando de vida. Al igual que una raíz nutre una planta. Dice el Salmo 34 del 4 al 5. Y a mí me fascinan los salmos porque los salmos realmente fueron las vivencias que David tuvo con Dios. David tuvo raíces profundas. Dice: busqué a Jehová y él me oyó. En otras palabras, leí la palabra y me escuchó. Y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados. Todo aquel que presta atención a la palabra recibe entendimiento. Y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, quiero decirles que el problema de los estepicursores, sigo con los estepicursores, va a ser la palabra de la semana, o plantas rodantes, el problema de los estepicursores no fue la raíz. El problema fue el tallo, que se secó y se separó. No dejó que el alimento fluyera a través de él. Y como creyentes, nosotros mismos somos los que permitimos que la pasión y el fuego de Dios y la presencia del Espíritu Santo no fluya en nosotros. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo ha estado viviendo en tu casa por años. Y la pregunta es: ¿cuántas veces nos hemos sentado a conversar con Él? ¿Cuántas veces lo hemos invitado? Es un extraño para muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. Al igual que pasa con personas que aprenden solo formas de comportamiento, y muchas veces personas que aprenden formas de comportamientos y muchas veces vienen a la iglesia y pensaron que por aprender las formas de comportamiento Dios tiene que hacer lo que ellos quieran. Y no es así. Estas personas se retiran y hablan hasta que las iglesias y los creyentes son un fraude. Y a veces olvidamos que Dios es Él y nosotros no. En las películas ustedes han visto que los estepicursores siempre terminan llevados por el viento. Pero cada vez que muestra una película es una, como decir, una ciudad del oeste donde ya nadie vive. Lleno de polvo, pasa el viento y pasan las plantas rodantes para allá y para acá. Y terminan arrastrados por el viento en lugares abandonados, tristes y alejados de todo. El Señor nos está diciendo: yo no quiero hijos estepicursores. Yo te hago todas las facilidades. Te entregué mi Hijo. Te entregué mi Espíritu Santo. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo conectarte, sabiendo que lo que vas a recibir es vida? Dice: te sientes excluido, tal vez, te sientes rechazado, tal vez con pensamientos de tristeza. Es tal vez la desesperación la que te está alcanzando. Dice la palabra que el Espíritu Santo conoce las profundidades del corazón del hombre. Y quiero que sepa que yo viví un tiempo en que yo tenía gavetas escondidas que ni siquiera quería que Dios, permitirle a Dios que entrara. Pero cuando empecé a profundizar en la palabra y conocí realmente quién era ese Dios que me hablaba, y el Espíritu Santo y el poder que Él tenía para remover esas cosas,
En el momento en que yo le permití entrar a todas esas situaciones y las confesé, en ese momento fui libre. En ese momento empezaron a crecer al igual que las semillas, esas pequeñas raíces, que lo único que deseaban era de lo que Él había producido dentro de mí, lo que yo quería era más, más, más. Porque me estaba llenando de gozo de todas las cosas que Él había quitado en mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo decidí abrirle la puerta. La pregunta también es, ¿cómo te sientes hoy? Y tengo un pasaje en Job 8:11 que habla sobre el junco, que es una planta. Y dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda la hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él su casa, mas no permanecerá en ella de pie. Acá está el Señor hablando a través de Job, de ver que toda aquella persona que su esperanza no está puesta en Dios, termina seca. Que termina siendo, como decir, castillos en el aire, entretejido como hilos de araña. Y la cuestión es, ¿dejaremos el fruto de nuestra casa colgada de un hilo de araña? ¿O la pondremos realmente en la mano del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? ¿O tal vez decidiremos dejar colgado el fruto espiritual de nuestros hijos en un hilo de araña? No se les olvide que nosotros como padres cargamos el ADN espiritual para nuestras generaciones. Jeremías 17:5-8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Parafraseando, o en otras palabras, dice, y su corazón se separará de la raíz. Será como la retama o paja en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despojada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que de su hoja estará siempre verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros permitimos realmente darle cabida a Dios en nuestro hogar, no de una manera religiosa, ni no tratando de manipular a Dios, porque Dios lo conoce todo, porque el Espíritu Santo conoce a los pensamientos. En la palabra de Dios, Jesús decía, la gente decía, pero ¿cómo hace este hombre para conocer nuestros pensamientos? Realmente Él lo sabe todo. Dice que si nosotros lo invitamos, Él va a empezar a nutrirnos. Cuando nosotros empezamos a arraigarnos en la palabra, somos alimentados por esa raíz. Decía que Jesús es la raíz. Y el libro de Juan dice que Jesús es amor. También dice que el Verbo era Dios y era con Dios, hablando de Jesús. Está haciendo la relación en que la palabra es Jesús y Jesús es amor. Realmente la clave está en que podamos dejarnos nutrir por el Señor a través de la persona de Jesús y de su palabra. Y empezará a fluir a través de ese tallo seco, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. El Señor ha hecho todo para que nosotros seamos más que vencedores. Nosotros somos los que realmente decidimos si queremos vivir como este precursores o como aquel árbol que fue sembrado a la orilla del río. Pero si nosotros decimos que nos desprendemos de la raíz, tú ahí donde estás, inclusive los que nos están viendo a través de la cámara, tú puedes encontrar la diferencia. O estás viviendo en los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, contiendas, envidias, chismes. Son dos cosas totalmente opuestas. Si tú estás viviendo en estos últimos, quiero que te sepas que ya eres parte de los equipos de los precursores.
En este pasaje hablamos de la tierra despoblada y deshabitada y tal vez golpeada por la soledad. Has perdido años de matrimonio, tus hijos se han ido a las costumbres del mundo, estás viviendo en dificultad económica o quizás no sabes dónde pasarás la noche. Es tiempo de conectarnos. ¿Qué es lo que está fluyendo dentro de ti? ¿De qué te estás alimentando? Quiero que sepan, hermanos, que para el creyente es un honor portar la presencia del Espíritu Santo. Al igual que cuando usted sirve a las fuerzas militares, es un honor servir a las fuerzas militares. También las fuerzas militares a usted le entregan autoridad, rango. Pero el Espíritu Santo te entrega amor, dominio propio, templanza, mansedumbre. Y todas estas cosas y el profundizar en la palabra es realmente lo que te da la autoridad como creyente. El diablo tiene, ¿qué? Poder. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Autoridad. Nosotros, los que tenemos el entendimiento, debemos profundizar. Porque ¿de qué nos sirve el poder si no sabemos cómo utilizarlo? Los mismos discípulos decían: Señor, nos mandaste a echar fuera demonios, pero mira cómo nos golpearon. Es que existen diferentes clases de demonios. Unos solo salen con ayuno y oración. Unos demonios que nos han perseguido toda la vida solo salen con leer la palabra. ¿Cómo discernir o cómo entender si no leemos? Cuando se permite que no sea el Espíritu de Dios ministrando, lo que comienza a surgir son raíces de amargura, comenzando a caminar en juicios, contiendas, chismes y falta de amor. Ya estoy terminando con esto. La planta no domina la raíz. La raíz es la que determina la sanidad de la planta. No pretendas a esta altura tratar de dominar a Dios, ni de hacer cosas a nombre de Dios cuando ni siquiera lo conoces. ¿Dónde buscar cuando todo lo demás falla? Resulta fácil hablar de lo que es el agua. Resulta fácil hablar de la palabra, de algunos versículos que nos aprendemos de memoria, pero nos falta entender el contenido, porque el Espíritu Santo no le damos cabida para que nos lo explique. Pero lo más lindo, vida para que pueda crecer otra generación. Si nosotros no nadamos en contra de la corriente, si no profundizamos en la palabra, si no la enseñamos, la otra generación se va a quedar por fuera. Y yo y esta casa está creyendo en el Señor que esta es una casa que realmente creen las nuevas generaciones, que vamos a vivir el momento en ver los muchachos llenos del fuego del Espíritu, que se mueven de una manera original, sin temor. Dice: el río crece, inunda todo, inunda y se lleva todo, pero tanto peces como árboles hacen un nuevo hogar donde quiera que se los lleva el río. ¿Han visto ríos? Se crecen los ríos, se llevó los árboles, pero los peces sencillamente son llevados por el río y buscan otro sitio donde vivir. El río vuelve y retoña, vuelve y nace porque está en el río. Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a que Dios haga cambios y preferimos retirarnos o desarraigarnos. Estoy acabando. La paz y la serenidad que encuentra en el agua es extraordinaria. La paz y la serenidad que encuentras en la palabra es extraordinaria. Pero no significa nada si decides abandonarla cuando sales del río. Te metes en la palabra, sientes la presencia del Espíritu Santo, te regala el privilegio de poder entrar a un mundo espiritual, regalándote nuevas visiones,
inclusive nuevas visiones para cambiar generaciones. Pero apenas cierra la Biblia, ahí murió. No te atreves a dar el paso para creerle a Dios y decir, vamos a abrazar a un joven, vamos a ayudar a esta hermana. Sencillamente se quedan solamente contentos con lo que sintieron. ¿Y qué de los demás? Dice, la paz y la ansiedad se encuentran en el agua y es extraordinaria, pero no significa nada si decides abandonarla cuando sales del río. Tienes que llevártela y compartirla con el mundo. Dice, testigo es aquel que da la declaración de algo visto o vivido. Y lo último para terminar, la punta de la raíz es la que se encarga de ahondar y profundizar. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es la que nos lleva realmente a profundizar. Y quiero hablarles de la última planta, que es un bonsai, que todos lo conocen, que son los que llaman árboles enanos. Y si un bonsai es creado a través del proceso de estar cortando paulatinamente la punta de la raíz principal. Cuando empieza a crecer, se la corta, vuelve y se mantiene. Pero ese proceso de estar cortando la raíz principal es lo que lo lleva a que se ensanche, pero que no crezca. Y quiero que sepa que si nosotros permitimos que por cualquier evento, inclusive hasta lo que sintamos en la casa que nos hacen nuestros hermanos, corten nuestra raíz de la fe, quiero decirle que nos vamos a convertir en bonsáis espirituales, por no decir enanos espirituales. Si como creyentes no logramos enraizarnos en la palabra y si nuestra raíz principal de la fe es corta, nos convertiremos en enanos espirituales. En otras palabras, 10 años en el evangelio y no se ve fruto alguno, pidiendo oración todo el tiempo a otras personas y sintiendo que cualquiera ora mejor que yo. 10 años sin profundizar en la palabra. Y quiero cerrar con esto. Jesús dijo, todo aquel que creyese en mí hará cosas mayores que las que yo hice. ¿Cómo voy a creer en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a creer en alguien que no conozco la historia? ¿Cómo voy a pretender querer hacer cosas más grandes que la hizo Jesús si no sé quién es Jesús? ¿O con qué poder las haremos sin escuchar la voz del Espíritu? Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que me regalaste en la congregación, Padre. Y te pido que tú, Espíritu Santo, que tomemos un tiempo para que ahí donde estás, tú que estás en tu casa o estás acá en la congregación, cierre los ojos. Y le puedas pedir al Espíritu Santo de una manera genuina, sin dejar de esconder cosas, que realmente te enseñe cómo te vuelves a conectar, que te permita conectarte. De hecho, Él siempre te ha sostenido. Ha habido una raíz disponible para ti. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote alrededor de esta congregación, Padre Santo. Y no solamente de esta congregación, sino de cada joven, Padre, que está en las calles en este momento, Padre Santo. Que tal vez, Padre, porque sus padres no supieron marcar su ADN espiritual, están rodando, Padre. Pero tú dices en tu palabra que cualquiera que bebiese el agua tuya nunca volvería a sentir sed. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Padre, arraigándonos en tu palabra. Pero también dices en tu palabra que cualquiera que confesase a Jesús como su Señor y Salvador, él también lo confesaría delante de Dios. Y yo creo que esta es la llave, que si tú no reconoces a Jesús ni el papel que Él hizo por ti,
va a ser difícil que te puedas enraizar. Así que si tú en este momento estás aquí, me has escuchado, has decidido abrir tus ojos y tus oídos espirituales y has entendido el mensaje, y tal vez puedas decir, yo quiero eso. No importa, no es de sentir pena, porque no es de hombres, es de valientes. De poder decir, sí, llevo 15 años en la iglesia, ¿qué me importa? Pero se me abrió la puerta el momento para volver a conectarme. Yo quiero dejar de ser un estepicursor. Yo quiero ser una palmera. Yo quiero ser un árbol fuerte a la orilla de las aguas. Espíritu Santo, ven, enséñame. Pero todo empieza por recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Así que si tú estás presente aquí y decides en este momento que tú te quieres conectar, que quieres recibir a Jesús para empezar esa conexión, yo te pido que alces tu mano en este momento. Nosotros podemos orar por ti. Te voy a dar un minutico mientras Gabriel nos acompaña. Vamos, abre tu boca. Da gracias porque Él ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome. Tú estás aquí en este momento, has levantado tu mano y sientes que es el momento de conectarte y quieres recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo te pido que pases al frente, que tengas la valentía para pasar al frente. Yo te voy a acompañar, vamos a orar. Y si tú estás a través del internet viendo esta prédica, quiero que todos los que estemos aquí nos acompañen. Es el momento que bíblicamente nos podemos conectar a través de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Es el punto en que nos podemos conectar a la raíz principal. Quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal. Perdóname si no he escuchado tu voz. Perdóname si he caminado dejándome llevar por el viento. Pero te pido que en este momento me conectes. Yo me rindo a ti. Te entrego mi voluntad. Te pido perdón por todo mi pasado. Pero te entrego este nuevo tiempo. Me rindo a tu voluntad y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted se ha conectado con nosotros y ha hecho esta oración, puede llamar a nuestras oficinas o buscar una persona que tenga entendimiento sobre esto y te pueda ampliar más la visión sobre lo que es recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Mis hermanos, yo en esta noche los bendigo y seguimos conectados. No somos estepicursores. Amén.